Es la hija del artista Jorge Cano. No me extraña que sea tan hermosa. Es realmente bella. Espera, entraré a comprar una lámina para regalársela a tu padre. Bienvenidos. 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 Quiero una lámina. Ah, sí, siéntese, por favor. Preparad las más bonitas. Bueno, puesto que es para tu padre, escoge tú misma la que creas que le gustará. Sí. Tenemos de todos los grandes artistas, pero sin duda Utamaro pinta a la mujer mejor que nadie. Esta es de la cortesana Tagasode, de Utamaro, por supuesto. Utamaro tiene un estilo inimitable. Esta es Okita, del salón de té Naniwaya. Ambas son muy famosas, son muy recientes, échales un vistazo. Dame, aquí tengo unas cuantas más, son del mismo autor. Tengan. Nishikie, estampado típico de Utamaro. Oh, léame la leyenda del autor. Vamos. Sí. Los pintores de estilo chino tradicional usan colores demasiado deslumbrantes que restan, sin lugar a dudas, naturalidad a sus láminas. Hasta mis borradores más sencillos tienen más ¡basta! Vida que... Es un insulto a la escuela de Kano. Llame al dueño. ¡Que venga el dueño de la tienda! ¿Qué ocurre? ¿Por qué te enfadas? Por lo que ha escrito Utamaro en sus láminas. Es un engreído. ¡Que venga el dueño! Verá, es que en este momento el dueño no está. ¿Dónde está? En el barrio Alegre. ¿En qué casa? En la de Daimonjilla, me parece. ¿Seguro? Sí. Bien. ¡Espera! ¡Espera! Es solo un artista. No hay motivo para ponerse así. Esto es una ofensa. Es una vergüenza. Le daré una lección. ¿Qué se ha creído, fanfarrón? Le mataré. No, por favor. Por favor. Suelta, déjame. No te preocupes si vuelve a casa. ¡Ten cuidado! Por favor. ¿Está la dueña? Sí. Venga. ¿El dueño de la tienda Chutaya está aquí? Sí, señor. Avísele. Oshin, cuando venga Utamaro, dile que nosotros nos hemos ido a Churuhan. De acuerdo, se lo diré. Espere, por favor, iré a avisarle. ¡Que salga! ¡Ichido Yokama! ¿Qué pasa? ¿Quién me busca? No le conozco, pero está muy enfadado. Vaya por Dios. A saber qué querrá. ¿Es el dueño de la tienda Chutaya? Sí, bienvenido. ¿Seguro que es usted? Sí. ¿Qué he hecho imprimir esta pintura de Utamaro? Perdone, ¿quién es usted? Seinosuke Koide, de la escuela de Kano. ¡Vamos! ¡Conteste! Si usted no me responde, quiero hablar con Utamaro. No me moveré hasta que venga. Sí. Claro, entiendo. Que esté enfadado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En algunos de sus dibujos, Utamaro ha escrito una leyenda. Dice que incluso sus esbozos más simples están llenos de vida. Mientras que los pintores de estilo tradicional abusan del colorido y, según él, cuando pintan mujeres, parecen más bien monstruos. ¿Monstruos? Francamente, menuda expresión. El asunto es muy serio. Podría acarrearle problemas muy graves. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Utamaro? Estará en casa de Okita. ¡Es terrible! ¡Si viene! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Oshin, ¿estás enamorada de Utamaro? No es eso.
Pero si resulta que le matan, ya no podrá pintar mi retrato, ¿sabes? ¿De veras va a hacerte un retrato? Claro. Comprendo. Imagino que la retratará como luchadora de sumo. ¡Insolente! Das la talla. Vamos, no bromees. Alguien debería ir a avisarle. ¿Puedo ir a avisarle yo? Claro. Sí. Estoy convencido de que se ve con ese hombre. ¿Y quién convirtió a Okita en una de las tres bellezas de Edo? Tú y los retratos que le hiciste, por supuesto. Debería darle vergüenza. ¿Cómo puede ser tan desagradecida? Ya basta. El amor y la gratitud son dos cosas muy diferentes. Las mujeres no me deben nada porque las pinte. Ya es la hora. Deberíamos ir a Daimonjiya. Siento haberles hecho esperar. Si ella hubiera sabido que usted vendría, no habría salido. No disimules. Tú la encubres. ¿No? Take. Bueno, hasta mañana. Sí, claro, ya nos veremos. Pórtate bien, ¿eh? No te preocupes. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Siento llegar tan tarde, Uta. Ya nos contarás dónde demonios estabas. Déjala en paz. Voy a calentar un poco de sake, ¿eh? Dime, Take, ¿querrás un poco? No, gracias. No quiero arriesgarme. ¿Por qué? ¿Insinúas que lo he envenenado? No me extrañaría. Cobarde. Vaya, menudos humos gastas. Qué calor tengo. No me extraña. La verdad es que he estado con Shosaburo de Ginza. No te lo he preguntado. Pero yo quería decírtelo. ¿Está aquí Utamaro? Es urgente. ¿Qué pasa? Es importante. Señor. Señor. No debéis ir a Daimonjiya. ¿Por qué no? Porque allí hay un hombre que podría matarle. No me asustes, mujer. ¿Pero qué ocurre? Es un artista de la escuela de Kano. No le gustan sus opiniones sobre su estilo. Está muy enfadado y amenaza con matarle. Caramba. Bien, tendré que ir a verle. No puedo ocultarme siempre como si fuera un fantasma. Eres demasiado atrevido. Tengo una excusa, el tatuaje de Tagasode. ¿De qué demonios estás hablando? Aunque las cortesanas no puedan tatuarse, Tagasode va a hacerse un tatuaje. Se lo hará el mejor tatuador de Edo y eso hay que verlo. Bobadas. Los tatuajes no son ninguna novedad. No deberías ir, podría ser peligroso. Date prisa, Take. Tienes todo mi apoyo moral, pero es que soy muy joven para morir. ¡Vamos! Voy. Aparta, desgraciado. ¿Utamaro? Sí, soy yo. Me has insultado. Y te lo haré pagar con la vida. Vamos, lucha y muere. ¿Y quién eres tú? Soy Koide, decano. Pide disculpas o morirás. Me niego a las dos cosas. ¿Cómo? Yo me dedico al arte. La violencia de tu espada no me impresiona. Mis dibujos son toda mi vida. ¿Qué? Al fin y al cabo, tú también eres un artista. Zanjar nuestras diferencias con la espada sería una cobardía por tu parte. Bien. Como quieras. Combatiremos pintando. Y verás la calidad de mi arte. Trae el material. Sí.
Vamos, dejadlo ahí. Eso es. Ya está listo. Gracias. Adelante. ¿La diosa de la piedad? Dime, ¿te parece un monstruo? Muy bien, es realmente preciosa. Pero creo que le falta algo. ¿Qué? Fíjate, no parece que esté viva. ¿Viva? Yo la mejoraré. Bien. Ya tenemos un ganador sin necesidad de duelo. Usake. ¿Qué? ¿A dónde vamos ahora? A Churuhan. Bien. Den, Iku, ¿podemos irnos ya? Sí. Venga, vamos. No perdamos tiempo. Si quieres, ven con nosotros. Eso lo esperaba. Venga, vamos. 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 Es un gran artista. Le ha dejado sin nada. ¿Sí? Vamos a tomar algo. Espera. Buena idea, sí. Ni siquiera se ha animado a venir. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Por Dios, mucho había que decir. ¿Tú crees? Vamos a echar un trago. Bien. Buenas noches, bienvenidos. Aquí están los más tarambanas. ¿Dónde está? Acaba de retirarse. Sí, en cuanto hemos entrado, se ha retirado. ¿De veras su cuerpo es tan bonito como se dice? Sí, tanto que el tatuador no se atreve a pintarlo. Eso es ridículo. ¿Cómo no va a atreverse a pintarlo si es uno de los mejores tatuadores de Edo? No hay quien lo comprenda. Takasode. Hola, Uta. Oye, perdona mi atrevimiento, ¿pero puedes dejar que te toque? Utamaro, ¿por qué me pides tal cosa? ¿Es alguna broma tuya? Hablo en serio. Arriesgo honor y reputación al pedírtelo. He visto muchos cuerpos de mujer, pero ninguno tan bello como el tuyo. Espera. Mm.
Oiga, ¿de veras no puede? Sí. Me siento incapaz de realizar un dibujo tan bonito que haga justicia a la belleza de su cuerpo. Dígame, si tuviera como base un buen dibujo, ¿se lo tatuaría? Por supuesto. Incluso un simple esbozo, si encajase con su belleza. Pero eso es imposible. Permita que yo lo haga. ¿Usted? Dime, ¿vas a dibujarlo tú? Si tú me lo permites, será un placer. Nunca he pintado sobre el cuerpo de una mujer, y tu piel será el mejor lienzo. Date la vuelta. Sí. ¡Qué honor poder tatuar un dibujo de Utamaro! El material. Pídame lo que necesite. Utamaro está dibujando sobre la cortesana. Será una obra maestra, sin duda. Bueno, Tagasode, ya está. Sí. Es Kintoki, el niño maravilloso y su nodriza. ¿Eso has dibujado? Realmente son muy afortunados, porque podrán acompañarte siempre. Y cuando tú llores, ellos también llorarán contigo. Qué bueno eres, nunca lo olvidaré. Y cuando rías, se alegrarán contigo. Sí, ellos compartirán los altibajos de la vida contigo. Yo seré un artista y dibujaré láminas como él, que pinta sobre la piel y se mezcla con las masas. Su gran devoción al arte me ha impresionado, aunque sea un miserable. No deberías hablar de él con desprecio. No, aunque sus modelos sean rameras, él se entrega al arte de un modo admirable. Para él, el arte lo es todo. Hay muy pocos hombres que se entreguen al arte como lo hace él. Aquí solo pinto flores y pájaros. Y para todo hay reglas y limitaciones. Eso no es arte. Por eso lo dejo. En nuestra escuela me siento muy limitado. Estoy harto de ser un pintor refinado. Por eso he decidido abandonar esta disciplina. Mi padre prohibirá nuestro enlace si insistes en cambiar de estilo. Sé que me expulsará. Aunque seas de buena familia, si yo siguiera a tu lado, mi padre me desheredaría también. Lo sé. Pero lo he decidido. Aquí mi arte no brillará. Y mi deber es demostrar que puedo triunfar como artista por mis propios méritos. O sea, que te alejas de mi familia y de mí para entregarte al arte. ¿Es eso? Tus láminas son más importantes para ti que el amor que yo te ofrezco. Vamos. Encontrarás hombres mejores que yo. Pero yo te quiero a ti. No quiero a otro. Seinosuke. No quiero volver a verte. Vete. Sí. Sí.
Ya me voy. ¿De veras? He renunciado a mi nombre y a mi espada. Soy libre. Vaya, es un paso muy drástico para ti. Sí, me dejas impresionado. ¿Sabes? Tú me abriste los ojos. No lo habría hecho sin ti. ¿Por qué un maestro como tú vive en un lugar tan humilde? Quien necesita el lujo no es un auténtico artista. El lujo no lo es todo. Aunque para dar este paso has abandonado a esa joven. Lo lamento por ella. Yukie está educada en la tradición antigua. No tiene la vida que tú retratas. Es artificial. No me conviene. Utamaro. Oye, ¿y si fuéramos a ver a la cortesana del tatuaje? Sí, por supuesto. Te acompañaré cuando quieras. Tiene una piel tan deliciosa. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Gracias. Hola. Vaya. Take. Hola. ¿Sabes? Take dice que se casará conmigo. ¿Verdad que me lo has propuesto? Take. Yo no lo haría. ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves? No, era broma. Hacéis buena pareja. Oye, a veces no queda otro remedio que ser práctico. No te subestimes. Lo digo muy en serio. Takasode se ha fugado con otro. Adivina quién es el elegido. El joven de quien está enamorada Okita. ¿Y se ha ido con mi dibujo? Pues sí, se ha burlado de tu trabajo. Y también del tatuador, claro está. Dibujé sobre un cuerpo humano. Un cuerpo con alma que ama y llora. No sobre un lienzo de seda. Deberíamos haber estado preparados para esto. Solo espero que no se suicide. No, no me parece probable. Él sabe cómo contentar el corazón de las mujeres guapas. Es verdad. Es un hombre con un estilo realmente inigualable. Ninguna mujer se le puede resistir. Ninguna. Las guapas no son de fiar. Por eso he decidido casarme con Oshin. Así no deberé sufrir. Soy una buena mujer. Si no te quiere ninguno. Dicho. No, no, era broma. ¿Estás seguro? Sí, bromeaba, de veras, sí. ¿Por qué no viene Shosaburo? Es humillante. No te inquietes, ya vendrá. Pero harías bien en ser más amable con Utamaro que con él. Me parece que no lo entiendes. Mira, Utamaro no me quiere. ¿Y se puede saber a quién quiere? A todas. A todas las mujeres. Las quiere para capturar sus almas.
¿Qué dices? Hola. Hola, sean bienvenidos. Pasen, por favor. Gracias. Bienvenidos. Oquita, ¿va todo bien? Sí, todo va muy bien. Bien, me alegro. Ah, te presento a mi amigo Seinosuke. Es un placer conocerla. Ah, qué saludo tan revilgado. Oquita, enséñale a hablar como la gente del pueblo. Sí, y enséñale también a amar. Eso se lo reservo a Shosaburo. ¡Noticias frescas! ¡Noticias frescas! Lean la historia de Shosaburo de Ginza. Lean la historia de su fuga con Tagasode de Daimonjiya. ¡Solo 5 mon! ¡Solo 5 mon! ¡Vamos, vengan a comprar su periódico! ¡Noticias frescas! ¡Noticias frescas! Lean la historia de Shosaburo. El joven Shosaburo de Ginza se ha fugado con la cortesana Tagasode, al parecer con la decidida intención de casarse con ella. Por el momento nadie sabe nada de su paradero, pero se espera que pronto... ¡Noticias frescas! ¡Vamos, sean los primeros en saberlo! ¡Vamos! ¿Acaba de salir? Sí, sí. ¿Y lleva usted todos los ejemplares? Sí, acabados de imprimir. Me los quedo todos. Yo cobro también por pregonar. Entiendo. Sí. ¿Basta con esto? Sí, muchas gracias. Comprendo que estés afectada. Lo que no acabo de explicarme es que no sospechases absolutamente nada hasta que se dio la noticia. Estaba tan ciegamente enamorada de él que no me di cuenta de que era un hombre voluble. Vamos, tienes que olvidarle. Demuestra que eres una auténtica mujer de Edo, si hay hombres jóvenes de sobra. No, no puedo renunciar a él. Ni tampoco sonreír como si no hubiera pasado nada. La encontraré, sea como sea. Lo haré. Tengo mis medios para conseguirlo. Oiga, ¿desea algo? ¿Es usted Utamaro Kitagawa? Sí, ¿y usted? Soy la hija de Kano. Me llamo Yukie. Oh, abre. Sí. ¿Puede llamar a Seinosuke de mi parte? Entre, por favor. No se moleste. ¿Llamará a Seinosuke? Sí, enviaré a buscarle, pero por favor, espere dentro. Vamos, pase, pase, por favor. Oh, lo siento, es una casa pobre, solo soy artista. Pero dígame, ¿por qué ha venido sola? ¿Y Seinosuke? Necesito ver a Seinosuke. Claro, diré que vayan a avisarle. Take, ¿sí? Ve a buscar a Seinosuke. Sí. Alquila un transporte y date prisa. Venga, vamos. Sí, sí. ¿Entendido? Sí. Date prisa. Sí. Oh, con permiso. Le serviré algo caliente. Qué guapa estás.
Vamos. ¡Alto! ¡Alto! Ya hemos llegado. Bien. Esperadme aquí. Sí. Hola. ¿Está aquí Seinosuke? Sí, está ahí. Bien. Seinosuke, ven a casa, por favor. ¿Por qué? La hija de Kano te está esperando. ¿Qué? ¿Yukie? Sí. Ah, vamos, vuelve a sentarte. Take. ¿Sí? Anda, dime, ¿esa Yukie es guapa? Pues mira, al contrario que tú, es una mujer refinada, toda una dama. Eres un insolente. Seinosuke, a esa mujer no le ha importado la hora que es para ir a buscarte. No permitiré que se vaya, de modo que no insistas. Eres muy mala. Hermana. Ni hablar. No me obligaréis a dejarle marchar. Vete de una vez, Take. Oh, vaya, por fin has vuelto. Qué bien. ¿Y Seinosuke? ¿Dónde está? No ha podido venir. ¿Por qué? Porque resulta que... ¿Por qué? Vamos, habla. Kyokita no le deja venir. ¿Cómo? ¿Kyokita no le deja venir? Exacto. Por favor, venga conmigo, venga. Espere aquí, por favor. Puede irse. Sí. Sé bienvenido, Tamaro. Anda, toma algo. Seinosuke, te está esperando fuera. Por favor, ve a verla. Yo no se lo permitiré. Seinosuke es solo mío. Y no consentiré que esté con otra mujer. Por favor. Es mío. No la dejes ahí fuera. Vamos. Seinosuke. No puedo. Lo que ha dicho Okita es la verdad. Me he convertido en su más fiel esclavo. Seinosuke, no es preciso que te diga que si ha venido a verte en secreto a esta hora, tiene que ser importante. No te esfuerces. Sé muy bien lo que ha venido a decirme. Que deje de ser un vulgar artesano y que sea un hombre refinado. Que tome el té ceremonialmente por las tardes, que escuche la música del koto y que sea comedido incluso en el amor. Quiere que vuelva con ella. Y tú eres un... Oye, Okita, ¿cuál es esa palabra que usáis? Abor. Sí, eso es. Vamos, no seas bor, ¿de acuerdo? Dile de mi parte que solo si está dispuesta a ser la esposa de un vulgar artesano, iré a verla. Yashikino Dai.
Dime, ¿qué ha dicho Seinosuke? Vuelve a tu casa. Pero, ¿de veras es esa su voluntad? Pues sí, a menos que estés dispuesta a ser la esposa de un vulgar artesano. ¡Qué estupidez! ¿Te acompaño a casa? No pienso volver a casa. O sea, ¿que aceptarás ser su esposa? Hola, bienvenido. ¿Está Seinosuke? No, no está aquí. ¿Y Okita? Sí, dentro. Hola, bienvenido, Uta. Dime, Okita, ¿tú de veras amas a Seinosuke? Oye, es muy importante. Necesito que me digas la verdad. Te lo ruego. Vamos, dime la verdad. ¿Por qué te importa tanto? Ella ha recibido una educación muy severa. Y en cambio ahora está esperando a Seinosuke por las calles de la ciudad. Déjate ya de juegos y permite que vuelva a casa. Si ella realmente le quiere tanto, que luche por él. Okita. ¿Pero puedes saberse a qué viene tanto interés? Ah, ya lo sé. Tienes celos de él, ¿verdad? ¿Qué dices? Está claro. Qué vulgar. ¿Cómo? Vaya, no irás a pegarme. No, no te atreverás. No tienes derecho a hacerlo, por muy gran artista que seas. ¿Qué pasa, Otamaro? ¿Te vas a sentir más importante por pegar a una mujer de la vida movido por los celos? Bien. Pégame si te apetece. Vamos, pégame. ¿A qué esperas? ¿Qué te pasa? Take. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las persianas. No sé a qué te refieres. ¿Qué pasa con las persianas? Quiero que las cierres. ¿Pero por qué? Da igual. Lo haré yo. Espera. Déjame a mí. No, da igual. Trae una vela. Sí. ¡Date prisa! Sí. Esto es muy preocupante. Sus dibujos tienen
una calidad inferior. No debemos permitir que su talento se eche a perder. Según cuenta Take, Utamaro y Okita no paran de discutir. No puede perderse un gran talento por una mala mujer. Sí. Es una verdadera lástima. No puede ser. ¿Pero qué podemos hacer? Claro. ¿Qué? El señor Matsudaira es un hombre muy rico y de costumbres extravagantes y muy libertinas. ¿Y qué pasa con él? Se ve que tiene una afición extraña. En numerosas ocasiones hace que sus damas de compañía se desnuden, y cuando están todas desnudas les dice que se pongan a pescar. Vaya, ¿de veras? Estoy seguro de que si nos invitase a uno de esos días de pesca, Utamaro también se animaría. Sí, es buena idea. Y además, si las dibuja, venderemos mucho. ¿Los negocios son los negocios? Sí, desde luego. Toma. Salud. Sí, salud. Quédense aquí. Aquí no les verán. Relájense y disfruten de las vistas. Son magníficas. Bien, gracias. De acuerdo, sí. ¿Por dónde miramos? Por ahí, por esa ventana. Sí, esa da a la playa. Esto es de lo más emocionante. Pero temo que nos maten por mirar. Y querría despedirme de alguien antes de morir. De una cortesana, ¿no? No disimules. Todos sabemos que estás loco por ella. Por mucho que te burles, no pienso ofenderme. Me parece que estás más colado de lo que pensamos. Creo que están empezando. ¡Qué maravilla! Oh. ¡Ven aquí! ¡Qué delicia! Fijaos, son todas preciosas. Son la flor y la nata de las familias. ¡Sí! Parecen ángeles. Tan bella.
Las cortesanas no son así. Estas son seres inigualables. Están más vivas. Escúchame. ¿Podrías hacer que salga del agua? Por favor, quiero verla de cerca para poder dibujarla como se merece. Anda, vamos, haz que salga del agua. Imposible. No puedes conseguir que le den permiso para venir aquí. Si es hija de un plebeyo, tal vez resulte posible. Pero si es hija de un samurái, de ningún modo. Da lo mismo, haz lo que puedas por traerla. Sé que si la tengo cerca, crearé una obra maestra. Ella será mi inspiración. Ya tengo pensado el dibujo. Si la dibujo, crearé un tesoro. Vamos, te lo ruego, inténtalo. Nadie. Por favor, inténtalo. Habla con ella. No te aseguro que... Inténtalo. La muchacha se llama Oran. Es un honor. Yo me llamo Utamaro. Por fortuna, Oran es hija de un plebeyo. Gracias por recibirme. Es un gran artista. Ha retratado a muchas mujeres y todas ellas de gran belleza. Pero aún así afirma con gran vehemencia que jamás ha visto una hermosura que pueda compararse con la tuya. Es muy halagador. Pero yo no puedo rivalizar en belleza con las muchas mujeres hermosas que él conoce. La verdad es que me halaga enormemente, alabando mi modesta figura. Él no es un hombre dado a los halagos. Si lo dice es porque lo piensa. Perdona el atrevimiento. Si nosotros te pidiéramos un favor, ¿querrías concedérnoslo? ¿De qué favor se trata? No es... nada que deba preocuparte. Se trata solo de que aceptes prestar tu precioso cuerpo al artista. ¿Que le preste... mi cuerpo? Solo tendrías que posar como lo hacías para tu señor. Es algo muy sencillo. Sé que parece una petición un poco atrevida, pero no temas nada. Tan solo se trataría de posar para que te pintase. Su intención es convertirte en una obra maestra. Solo él puede hacerlo. Y no debes hacerlo solo por Utamaro. También por el Ukiyo-e. Le harías muy feliz. Por favor, permite que te dibuje. Si es la voluntad de mi señor, lo haré con sumo gusto. Aunque la vergüenza me haga sentir un poco extraña, os lo concedo. Utilizadme para vuestros fines. ¿Es decir, que me das tu permiso? Desde luego que sí. De modo que ahora, si me disculpáis... Oh, ven. Ven por aquí. Sí. Ya está. Me pongo en sus manos. Perdona, baja las manos. Sí. Perdona un momento. Es injusto que un hombre utilice su riqueza y su poder para acumular bellezas. Pero yo jamás te devolveré a él. Ahora, vuélvete. Un poco más. Cuidad bien de esto. Sí. Sí, ten cuidado. Okita. ¿Qué pasa?
En marcha. ¿A dónde vas? Adiós, Okita. Un buen viaje. Adiós. Oma. ¿A dónde va? A Sawara. Alguien ha visto a Shosaburo allí. En cuanto le ha llegado la noticia, lo ha decidido. ¿Ah, sí? ¿A Sawara? Vamos, tranquilo. Te comprendo perfectamente. Era muy guapa. Pero al lado de una mala mujer como ella, pronto habría llegado tu fin. Oh, lo sé. Pero me cuesta olvidarla. ¿Qué te va a costar? Oye, me parece que todavía no has visto mi taller. ¿Te apetecería verlo? Sí, será un placer. Bien, acompáñame, vamos. Aquí podrás ver cómo se hacen las impresiones en color. Hola. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Pasa. Hola, señor. Hola. Hola. Esto es la imprenta. Oh, fabuloso. Y ahí se hacen los acabados. No pierdas detalle. Oh. Yukie. No debes llorar. Anda, dime qué te pasa, ¿eh? Vamos, no quiero verte triste. Déjala. Es culpa mía. Ya. Entiendo, entiendo. Venga, no llores más, por favor, debes tranquilizarte, ¿eh? Utamaro se alegrará mucho. Estoy seguro. Le tenías preocupado. Dime, ¿sigue dibujando Oran? Sí, desde luego. Está pintando su cuerpo. Oh, Utamaro. ¿Pero qué ocurre? El magistrado quiere verme. ¿El magistrado? ¿Por qué? No lo sé. Apártense. Vamos. Con permiso, voy a preguntar qué es lo que pasa. Esperad dentro. Sí. Vuelvo enseguida. No lo sé. No tengo ni idea. Disculpe. Dime, ¿tú... ¿tú eres Oran? Sí. Señor, ¿pero qué problema tiene el artista? La verdad, no lo sé. Se lo han llevado a la oficina del magistrado. Oh. Takemaro. ¿Eh? ¿Qué debo hacer yo? No sé, no estoy seguro. Quizá debamos esperar un poco más, ¿eh? Oran. Yo soy... Seinosuke Koide. Antes trabajaba con el artista Kano. Perdona mi atrevimiento, pero ¿permitirás que te dibuje? ¿Qué? ¿Pintar mi cuerpo? Sí, sí,
Seinosuke. Por favor. Te lo ruego. Seinosuke. Por favor. Te lo suplico. Seinosuke. Permite que te dibuje. Seinosuke. Ven. Vamos. Seinosuke. Ven conmigo. Ven. Vamos, levanta. Sí, vamos. Dime, ¿qué noticias traes? La verdad es que no muy buenas. Oh. Hola, ¿qué ocurre? Al parecer, es grave. ¿Qué? ¿Grave? Le están interrogando. Se ve que sus dibujos de Hideyoshi han ofendido al shogunado. Es posible que le condenen al exilio. ¿Al exilio? Al exilio. Con lo feliz que era dibujando a Oran, como lamento su mala suerte. Yo también la estoy dibujando. A ver. Mira. Dime, ¿qué te parecen? Son unos dibujos preciosos. La verdad es que me siento muy orgulloso de ellos. En ese está preciosa. Creo que refleja bien la belleza de Oran. Sí, es tan bella. Yo no dejaré que se vaya. No digas bobadas. Para lograr que viniera, dije que sus padres estaban enfermos. Tuve que mentir. De modo que... Sí, ya lo sé. Pero me duele que se vaya. Venga, hay que ser razonable. Es duro. Pero sí. Tienes razón. Oye, Oran, puesto que Utamaro no puede acompañarte, yo mismo te acompañaré a casa. Bien, muchas gracias. Ah, eso es. Yo iré a avisar a Iku y a Den y tú acompaña a Oran. Claro. Bien, te dejamos con ella. Bien. Adiós. Si le exilian, adiós a sus dibujos. Será como si hubiera muerto. ¿Y tú? ¿No puedes hacer nada por él? ¿Cómo acabará? Ya lleva 5 días allí. Han tenido tiempo de sobra para deliberar. Entra. ¡Take! ¿Eh? Oh, ¡es el maestro! ¡Es él! Sí, vamos. Sí, sí, maestro. Sí, vamos, vamos. Maestro, no te metas en ningún lío durante el periodo de confinamiento. El magistrado no te lo perdonaría. Bien. Lamento mucho haber tenido que detenerle. Es mi trabajo. Sí. Hubiera preferido detener a otro. No, no se preocupe. Adiós y sé prudente. Gracias a todos. ¡Maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maestro! Por ¡maestro! Fin. ¡Por fin! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Qué alegría! ¡Maestro! 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 ¿Ha sido duro, eh? Pues sí, la verdad es que sí. Me alegro de ver que estás bien. ¡Qué alegría! ¿A qué te han condenado? 50 días esposado. ¿Eh? ¿Esposado? Vaya, es mucho tiempo. ¿Sí? ¿Taque? Tráele algo caliente. Sí, sí, ahora mismo, sí. Boma. Menuda bobada. Me imagino que así pretenden impedir que pinte. Pero pintaré. No dejaré mis pinceles.
La cárcel no ha hecho más que aumentar mis ganas de pintar. Tómatelo con calma. Sí, desde luego. Imagina que estás muy enfermo. Puedes pasar estos días pensando en tus futuros cuadros. Sí, y cuando esté libre, me concentraré aún más en mi arte. ¿Dónde está Oran? Oh, Seinosuke la acompañó de vuelta a su casa, pero la verdad es que aún no ha regresado. Justo cuando pensé que haría las paces con Yukie, es una lástima. ¿Has visto qué mujer tan hermosa? ¿No quiere echarnos una mano? No, no, gracias. Como quiera. Señora, ¿quiere que la llevemos? Ah, caballeros, me pregunto si conocen ustedes a una pareja de jóvenes que se fugó hace más o menos 3 meses. Nosotros no conocemos prácticamente a nadie. El hombre es muy guapo y se le marcan los hoyuelos cuando sonríe. Tiene las pestañas largas y sedosas y la mirada de un niño. Nosotros no miramos a la gente tan de cerca. Verá, la mujer es una cortesana. Y habla con el acento de las de su clase. Acento arinsu, ¿eh? Sí, eso es. Tal vez... ¿Están aquí? La mujer lleva tatuada en la espalda a una mujer legendaria. Sí, entonces es ella. ¿De veras? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrarla? Hace unos días... Mientras volvía a mi casa, vi a esa mujer bañarse en el río. Oh. Es muy guapa, pensé. Y entonces se volvió de espaldas. Y en la espalda llevaba el tatuaje. Entonces no hay duda. Dígame dónde está. En una granja, al fondo del camino. Mire, aquel tejado de allí. No tiene pérdida. Siga recto, al fondo del camino. ¿Se puede pasar? Sí. Te haces llamar Orui, pero sé quién eres. Sí. Eres la cortesana Tagasode de Daimonjiya. ¿Y quién eres tú? Soy Yokita, de Naniwaya. ¿Y has venido desde Edo hasta aquí? Exacto. ¿Y qué es lo que deseas? Debería saberlo. He venido a llevarme a Shosaburo. ¡Qué bobada! ¿Quieres explicarme qué es lo que te une a él? Está claro como el día. Ese hombre es mío. Es mío de cabeza a pies. No. Él y yo nos hemos prometido. Incluso me he hecho un tatuaje solo para él. Tú le has tendido una trampa. Engañándole con tus palabras y tu tatuaje. No olvides que hemos arriesgado nuestras vidas escapando. Por favor, déjanos en paz. A mí no me engañas. No te esfuerces. Venir aquí ha sido arriesgado. Yo también me he jugado la vida por él. ¿Dónde está? Dímelo. ¿Sí? ¿Está dentro? Es inútil. No querrá irse contigo. Suelta. Dime dónde está. ¿Dónde está? Te empeñas en callar, pero así no le salvarás. No podrás encontrarle. Y él nunca querrá irse contigo. Eso ya lo veremos cuando dé con él.
Le encontraré. ¡Qué alivio! ¿Qué ocurre? Ha venido una mala marea con la intención de llevarte con ella. Dame. Anda, vámonos. ¿Y esa marea me va a llevar lejos? Ni hablar. Mi maravilloso amante. ¡Aquí, polluelos! ¡Vamos! No. ¡Ven con nosotros! ¡Soltadme! ¡No te resistas! ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡No! ¡Dejadme! ¡No, por favor! ¡Un, dos! ¡Dejadme! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Soltadme! ¡Señora! ¡Aquí le tiene! Perfecto. Id a beber algo y esperad. Sí, gracias. Muchas gracias. Okita. Ha pasado mucho tiempo. Temía que fuesen unos criminales y me llevasen a algún sitio terrible. ¿Ah, sí? ¿Y acaso a mí no me tienes miedo? Escúchame, sé que estarás enfadada. Y tienes razones para estarlo. Y también sé que no me perdonarás. Pégame, golpéame, hazme lo que quieras. Incluso puedes matarme. Sí, estás en tu derecho. Pensaba hacerte de todo para vengarme. Quería hacerte sufrir. Pero al verte he empezado a dudar. He venido desde tan lejos. Y ahora eres mío. Haz lo que quieras conmigo. Descuida, lo haré. De momento volveremos a casa los dos. Y una vez allí, te encerraré y te torturaré. Sí, no debes preocuparte. Es que a Seinosuke le han gustado mucho los dibujos de viaje de Iko. Lo cierto es que son muy bonitos. Pero seguro que pronto volverá. Maestro. Perdón. Oshin de Doimonjiya quiere verte. Oh, ¿está aquí? Sí. Vaya, estupendo. Hola, me alegro de verte. ¿Todos bien? Oh. No deberías salir tú sola. No me digas que también te has fugado. No, no es eso. Es que he cumplido mi servicio. Oh, vaya. ¿De veras? Enhorabuena. Sé que has servido durante mucho tiempo. ¿Y ahora volverás al campo? Taki, ¿no te importa? O sea, ¿que vosotros? Sí. Ya ves, es lo que hay. No me mires así, me da vergüenza. Take, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí. Hay que conocerla. Tiene grandes cualidades. Lástima que deba dejarte. Oh, vamos, no hagas un drama. Si no llevara las manos así, te aseguro que os daría un fuerte abrazo. Me alegro. ¡Qué gran noticia! ¡Es fantástico! ¿Sí? ¡Hola! ¡Una carta para ustedes! Sí, ya voy. Ya voy. Bien. Veamos.
Es de Seinosuke. ¿De Seinosuke? Vamos, léela. Hola a todos. Espero de corazón que estéis bien. Lamento tener que pedirte este favor, pero debo hacerlo. Durante el viaje he enfermado y estoy pasándolo un poco mal. Por eso te agradecería que con urgencia me enviases un poco de dinero, Seinosuke. Va dirigida a ti. Dejad que le lleve yo el dinero. De acuerdo. Pero que te acompañe Takemaro. Anda, ve a preparar un poco de dinero. No. Sí. Prefiero llevarle el dinero que he ganado yo trabajando en la imprenta. Como quieras. Vamos, Take, acompáñala. Claro. Rápido. Anda, vamos. Démonos prisa, ¿eh? ¿Y tú? ¿También vienes? Sí. Bueno, ya falta poco para llegar. Sí. ¿Podrás aguantar? Sí, ya falta poco. Bien, vamos. Anda, sigamos. Sí. Dejad ahí la mercancía. Señora, ha llegado el transporte. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te parece esta? Está bien. ¿Yuki? De buena calidad. Es aquí. Entremos. Venga, démonos prisa. ¡Deprisa! ¡Vamos! Sí, ¡rápido, vamos. Rápido! ¡Vamos! ¡Entra, eh! ¡Es aquí! Hola, muy buenas. ¿Está aquí Seinosuke Koide? Sí, está aquí. De acuerdo. Vaya a decirle que nos envía Utamaro de Edo. Entendido. Bien. ¡Ah, qué bien! Sentémonos. Siéntate. Oh, dame eso, por favor. Dame. Ponte cómoda. Hola, Takemaro. Oh, Oran. ¡Yukie! ¡Yukie! El dinero. Toma. Cógelo. Y dáselo a Seinosuke. Dile que es Yukie quien se lo da. Y que esperamos que vuelva y deje de hacer sufrir a las personas que le quieren. Takemaro, no puedo sentirme culpable, ¿sabes? Nosotros no hemos hecho nada malo. Seinosuke dice que conmigo es más feliz que con Yukie. ¿Qué se le va a hacer? Yukie.
Yuki, por favor. Take, sé que estarás cansado. Ve a descansar. Sí. Yukie, pide disculpas a tu padre y vuelve a casa. No, no puedo hacerlo. Nunca volveré a mi casa. Hola, Uta. Si no te importa, entro, ¿eh? Ya ves cómo estoy. Me he enterado al llegar y he venido enseguida. ¿Qué tal lo llevas? Soportándolo. Dijeron que te iban a exiliar. Por suerte no lo han hecho. He recuperado a Shosaburo, ¿sabes? Se lo he robado a aquella maldita cortesana. Sí, es solo mío. Sí, quizá tú estés contenta. ¿Pero has pensado en la cortesana? Sí. Si realmente le quieres, que sea para ti. Pero no actúes por despecho. Solo conseguirás que todos seáis infelices. Oye, no te he pedido tu opinión. Ya soy mayorcita. ¿Yukie? 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 ¡Okita! ¡Okita! Por favor, sal y deténla. Tenemos que detenerla. ¿Por qué debo hacerlo? Porque de lo contrario, morirá, seguro. ¿Morirá? Es la prometida de Seinosuke. Venga, sal y deténla, vamos. Señorita. 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 Espere, por favor. Alto, espere. ¿Pero a dónde va? Vamos, vuelva conmigo. Uta está muy preocupado por usted. Oh, Yukie. Vamos, no llores. Anda, levántate. Así, así, eso es. Anda, vamos. No debería salir sola, y menos a estas horas. Ven, volvamos a casa. Y tranquila, ¿eh? ¿Dónde vas a estar mejor? A Okita. ¿Qué pasa? He visto a Tagasode, cerca de la verja grande. ¿En serio? Claro. Parecía un pájaro fugitivo. Yo en tu lugar tendría cuidado. Podría ser peligrosa. Vamos, Yukie. Entra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está Shosaburo? Pues no, ha salido. ¿Qué, ha salido? Sí. ¿A dónde ha ido? ¿Ha venido alguien a buscarle? Sí, ha venido a buscarle una joven de la casa de Te Komagata. ¿De la casa de Te Komagata? Sí. Deteneos.
Asho Saburo, ¿a cuál de las dos perteneces? Dímelo de una vez. Le tentaste, y el que es débil cedió. No eres más que una pobre desvergonzada. No te lo he preguntado a ti. Asho Saburo, ¿qué me contestas? Mira, me gustáis las dos. Y os pertenezco a las dos. Ni lo sueñes. Yo no estoy dispuesta a compartirte. Es solo mío. Déjale. Es solamente mío. Es mío. ¡Su sabor! ¡Un momento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Abra la puerta! ¿Quién es? ¿Quién llama? ¡Por favor, es terrible! Pero ¡sí, sí, ya voy, ya voy! ¡Abra la puerta! ¡Oshin! ¿Qué ha pasado? ¡Es terrible! ¡Maestro! Pero... ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Eh? ¡Algo terrible! ¡Suéltalo ya! ¿Pero qué pasa? Maestro, una desgracia. ¿Qué ha pasado? Okita, yo y la cortesana. ¿Qué? Les ha matado a los dos. No puede ser. Es la verdad. ¿Qué? Poquita. Poquita. Espíritu de Okita ha venido a despedirse de vosotros. Okita, ¿cómo has podido hacer algo así? Te has vuelto loca. ¿Cómo has podido? ¿Cómo? No estoy loca. Estoy bien, de veras. Pero, ¿no te das cuenta? ¿No ves que matarles significa...? Sí, Yuta. Lo sé. Por eso lo he hecho. ¿Por qué? Quería ser sincera conmigo misma y que todo acabase como una auténtica historia de amor. Por eso tenía que hacerlo. Pero ¿no ves que...? No me arrepiento. No quería engañarme con un amor a medias. El amor no se comparte. Utamaro, ¿no te ocurre a ti lo mismo con tu arte? ¿Podrías compartirlo? Sería como arrancarte la mitad de tu alma. Estoy bien. No puedo arrepentirme. He hecho lo que me dictaba el corazón. Ahora que me decapiten, que me ahorquen, que me quemen viva en la hoguera, recibiré de buen grado el castigo. Yo le quería con locura.
ahora voy a ser castigada por quererle. Utamaro, ¿es así realmente el amor? ¿Es así? ¿Es así el amor? Yo te comprendo, Okita. Me parece haber visto la luz por primera vez. Fui educada con severidad. Nunca he podido hacer aquello que realmente me pedía el corazón. Pero ahora creo haber descubierto el camino que debe seguir una mujer. Es verdad. Yo también. Ahora iré a entregarme. Y cuando lo haga, sé que ya nunca podré volver a veros. Utamaro. Queridas, por favor, sed felices. Utamaro, cuando haya muerto, guarda con amor mis retratos. Guárdalos como si fueran un tesoro, por favor. También. Has sido siempre muy bueno conmigo. Gracias. Que tengas suerte. ¡Okita! 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 Quiero pintar. Pintar. Tengo que pintar. Has cumplido a la perfección tu sentencia. De hoy en adelante vuelves a ser libre. Pero cuida tu conducta. Gracias. Ha sido un periodo duro, ¿eh? Sí, ha sido muy duro. Ya. Ahora, ante todo, intenta no reincidir. Sí. Sí. Disfruta. Gracias. Felicidades. Muy sí. Nosotros nos vamos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Visto. Sí. Por aquí, señores. Adiós. Felicidades. Por favor. Adiós. 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 Gracias. Adiós. Adiós. Bien, enhorabuena. Sí, vamos. Felicidades. Sí, sí. El saque, el saque. Sí, vamos a buscar el saque. Oh, sí, es verdad. Vamos. Sí, sí. Venga, ya está listo. Sí, venga. Maestro, siéntate. Bien, a nuestro maestro, lado. Ya espera. Aquí, saque. No quiero saque, pero quiero dibujar. Llevo 50 días deseándolo. ¡Dejadme dibujar! Ya dibujarás, ¿verdad? Vosotros podéis divertiros, pero yo prefiero dibujar. Como quieras. Vamos, sí, esto hay que celebrarlo. Ven, sentémonos aquí. Eso es. Sí, sírvenos. Sí.
¡Taque! ¿Sí? ¿Mis cosas? Sí. ¡Rápido! Toma, un poco más. Sí, probad esto. Y para ti también. Exquisito. ¡Qué alegre! Bien. Esto hay que celebrar. ¿Y los colores? Sí. Voy. Date prisa. Que no falte nada. Sí. Dame un poco más. Toma. Gracias. Está exquisito. ¡Qué rico! Sí, ¿verdad? ¿Quieres un poco? Sí. No, el espíritu de Okita. O para ataque. Sí. La cortesana. Corán pescando. Las dibujaré a todas. Una tras otra.